Hola, hola. Bienvenidos a el video de hoy. Está diseñado para hombre y para mujer, por eso las porciones están así abiertas en cuanto a proteína. Mi recomendación ahorita se las voy a dar, cuánto nos debemos de servir de proteína y demás para hombre y mujer. Sin embargo, si te quedas con hambre, puedes comer un poco más. Parece así, mejora tu figura. Sí, este es el plan. Semana extra es con la que vamos a empezar. Para los que compraron su plan, acuérdense que viene hasta el final. Y viene un resumen, y ahí les explica que vamos a iniciar nuestro día con una agüita de apio, con limón, y ahorita se los voy a enseñar a preparar. Y puede ser el agua fría, al tiempo, tibiecita, como tú la quieras. Siempre recomiendo el agua fría porque el agua fría nos ayuda a quemar más grasa. Cuando ustedes compren su plan de alimentación, así como se los voy a explicar ahorita, así lo tienen explicado en los videos en vivo que hacemos todos los días. Esta semana, como es gratis, ustedes van a vivir la experiencia o una parte de lo que hacemos porque pues no tienen los grupos privados y demás. Pero siempre trato de explicarles el por qué, el para qué y cómo lo vas a hacer. Porque esto es lo que nos ayuda a forjar hábitos y a poder hacer de esto un estilo de vida y no quedarnos en un plan de un mes en el que sí, bajé, pero después que sigue, ¿no? En el que sí bajé, aprendí, ahora sé para qué me funciona, cómo reaccionó mi cuerpo, qué puedo hacer yo y demás. Entonces, bueno, hablo mucho en los videos, por eso les quería explicar eso. No es necesario esperar nada de tiempo. Después de haberme tomado mi agua con limón y apio para desayunar, acuérdense que la parte más importante del día es el desayuno, así que debo de levantarme y comer algo. Si me tomé el agua con apio, que va a activar mi metabolismo, porque el apio es una de las verduras que adentro de nuestro cuerpo quema más grasa, ¿por qué? Porque utiliza mucha energía, nos va a ayudar también muchísimo para la circulación de la sangre, para nuestro hígado, así que bueno, pues es una excelentísima opción. Mientras les voy platicando, déjenme le voy avanzando, porque si no aquí nos vamos a quedar horas. Ok, voy a ir cortando una zanahoria, que esto es para la comida, y una papa, y por mientras les voy explicando lo del resumen. Entonces, bueno, es muy importante, les decía, desayunar, no esperarnos tanto tiempo de que nos levantamos. No tengo hambre, no importa, o sea, tienes que desayunar. Después nos menciona que debemos de comer cada 4 horas, máximo cada 4 horas. Puedo comer cada 3 horas si tengo demasiada hambre, lo ideal es cada 4. De hecho, en el menú vienen 5 tiempos de comida, desayuno, snack, comida, snack y cena. Vienen 5 tiempos de comida, que tú los puedes ir adaptando a tus horarios. Puede ser que en la mañana te levantas, haces el agua con limón y apio y luego desayunas. A las 3 horas haces tu snack, a las 3 horas tu comida, a lo mejor hasta las 4 horas tu siguiente snack y a lo mejor a las 3 horas la cena. Tú lo vas dividiendo como tú quieras. O a lo mejor puedo hacer mi desayuno, mi comida, snack, cena, snack. O sea, tú los cambias como tú quieras, pero tiene que ser el día completo, desde el desayuno hasta la cena. Después nos menciona que todo se pesa ya cocido. En este caso ustedes tienen libre pollo, pescado, atún, carne, lo que vamos a estar utilizando. Así que no tienes que medir los gramos de eso. Y en este caso, si quisiéramos medir los gramos, por ejemplo, para una mujer yo recomiendo alrededor de 90 a 120 gramos de proteína, de 90 a 120 gramos ya cocido de carne, pollo o pescado, lo pesaríamos ya cocido. ¿Por qué? Porque cuando está crudo pesa un poquito más, pero lo coces y se compacta, ¿no? O bueno, pierde gran parte de los líquidos y demás que tiene. El café es libre, igual que las verduras. Esas dos cosas las puedes tomar, el café a la hora que quieras, y verduras como por ejemplo zanahoria, pepino, espinacas, apio, limón, todo eso lo puedes comer a la hora que quieras y en la cantidad que quieras. El café ahí lo menciona, es libre pero tiene que ser negro, o sea, no puede tener ni leche ni azúcar. Nada de eso. ¿Qué le puedo poner de azúcar? Puedo poner stevia, que es un endulzante natural y que no tiene calorías y pues es mucho más natural que el Splenda y todos los demás. Entonces stevia o azúcar de monje, que es también un azúcar pues relativamente nuevo o conocido nuevo, pero que no tiene un sabor tan amargo como el stevia. Después viene que hay que tomar agua. De hecho, en cada comida les ponía que tenemos que tomar agua, agua, agua. Yo recomiendo solamente agua natural para acompañar nuestras comidas, eso sería lo ideal. No agregar ningún tipo de agüita de sabor ni nada más, pero como les mencionaba, todas las verduras son libres. Así que me puedo hacer un agua de pepino, un agua de limón, un agua de jamaica, por ejemplo, también, y endulzadas con stevia o con azúcar de monje.
Sin embargo, debemos de tomarnos por lo menos 2 litros de agua al día, tomarlos despacio porque esto nos va a ayudar a la digestión. A veces pasa que sí toman agua, pero se toman el litro de hilo y orinan cada rato y eso no funciona. Así que bueno, tomen en cuenta eso. El agua de Jamaica, ahí viene, que todo eso podemos estarlo tomando, y viene con el stevia, el agua de tamarindo, de Jamaica y limón. Eso es lo que viene en el resumen. Y luego viene la lista de súper, perdóname que se desenfoque con este celular. Viene la lista de súper que habías publicado yo ayer, y ahí viene qué verduras voy a utilizar, qué frutas y demás. Y si se fijan en proteínas, pues viene libre, carne, pollo, pescado, viene libre. Viene leche de almendras o leche de coco, que sería lo ideal. Si tú no consumes leche de almendras o leche de coco o no la puedes comprar, compra leche de vaca que sea light o deslactosada light, pero que diga light. Deslactosada es simplemente para que no me caiga pesado, y lo light es que no tiene grasa. ¿Qué más? El jengibre puede ser fresco o en polvo de la lista de súper. Polvo de hornear o bicarbonato, pues el bicarbonato es muy fácil de encontrar. Espérenme, quiero estar en todo. Crema de cacahuate, tiene que ser crema de cacahuate orgánica o sin azúcar, que ahorita se las voy a enseñar de una receta que vamos a hacer. Tiene que ser crema de cacahuate que no tenga azúcar agregado y que no tenga nada agregado. Yo compro esta de la marca de Costco, que es de la marca Kirkland, pero lo que busco es que aquí en los ingredientes solamente dice cacahuates molidos, no dice nada más. Así que eso es lo que debes de buscar. Busca los ingredientes que solo diga cacahuates molidos y va a ser una buena opción de crema de cacahuate. Coco, cuando dice opcional, por ejemplo, como el coco seco, opcional significa lo puedo comprar o no. O sea, no te me agobies si no encontraste algo. Verduras son libres, así que también si no encontré alguna verdura, no me preocupo porque la puedo cambiar por otra. La cosa es agrega verduras diferentes, no te enfoques siempre en las mismas. Hay veces que nos gusta la lechuga y solo agregamos lechuga. Sí, es buena, pero hay una gran variedad de vitaminas en el resto de las verduras, así que vamos a incluirlas todas. El hummus, frijoles o lentejas son opción. El hummus es un dip de garbanzos que sabe riquísimo, pero que si no lo consigo puedo hacer unos frijoles, que los puedes hacer tú en casa, o puedes comprar unos frijoles que no sean refritos, también es una buena opción. Tortilla de maíz o tortilla de nopal, yo recomiendo mucho la tortilla de nopal. ¿Por qué? Porque dos tortillas de nopal equivalen a una de maíz. Cualquier marca que encuentres de tortilla de nopal, y si no la encuentras, no te agobies, porque agarras una de maíz y no pasa nada, ¿verdad? Lo importante es controlar la porción. Pan integral, utilizo este de la marca Nature Zone, que ya vieron, sí lo utilizo, está súper empezado, pero pues busca un pan integral de tu preferencia, ese es el que yo recomiendo, porque dentro de los panes del súper es económico. El mejor pues es como pan Ezequiel, por ejemplo, es muy buena opción, pero este es mucho más económico, es más accesible y sobre todo está bien en cuanto a sus ingredientes, no está como tan procesado como el resto de los panes. Frutas, bueno, pues ahí vienen las porciones de las frutas que vamos a estar utilizando. Si alguna no te gusta, trata de probarla. Pero si alguna no te gusta, también cámbiala por otra. Sin embargo, yo les recomiendo en frutas, pruébenlas así tal cual está. Quinoa, puede ser arroz, si no conseguiste quinoa, la quinoa perlada es una quinoa chiquitita que esa se cose, y hay otra que es la quinoa inflada que no necesita cocerse, así que bueno, ojalá hayas encontrado la perlada, y si no, no te preocupes, puede ser arroz blanco o arroz integral. Y bueno, pues creo que eso es todo, ¿no? Empezamos el día lunes y déjenme les explico lo que vamos a hacer mañana lunes a levantarnos. Mañana lunes a levantarnos vamos a poner en la licuadora agua, una taza de agua, recuerda que puede ser fría o al tiempo. Voy a poner apio porque recuerda que el apio nos ayuda a quemar más grasa, es una de las verduras que adentro de nuestro cuerpo quema calorías para poderse utilizar, así que voy a poner apio. Los voy a leer un poquito porque no he leído nada, he hablado como melolica. Hola, hola, saludos a todos, dicen ya llegué. ¿Puedo usar uno que es arándanos y chía? No, porque los arándanos, si son secos, tienen mucho azúcar. Ah, muy importante, lo que no menciona el menú, no lo agreguen, o sea, no es como que, ay, es saludable, le voy a poner arándanos. No, no crean, los arándanos son deshidratados, cuentan como fruta, tienen azúcar, así que no los agreguen. Solamente agrega lo que dice el menú para que tengas un mejor resultado y puedas ver el cambio esperado. Ok, este limón es Don Señor Limón, o sea, está enorme, así que voy a agregar solo una parte de este limón. Puedes agregarle aquí stevia. Puedes agregarle chilito, por ejemplo, a mí me gusta así como con chilito. Pero solamente haríamos eso y lo vamos a licuar. ¡Y listo!
Ya está. A quien no le guste el apio, mi recomendación es pruébalo. Ya con el limoncito queda súper rico. Lo voy a poner aquí en este bote. Saludcita para mañana. Lo pueden preparar desde hoy, todas las comidas desde un día antes, para que al día siguiente no anden a la carrera. Y lo tapamos y lo guardamos en el refrigerador y listo. Aunque es súper fácil de hacer en la mañana, ¿verdad? Eso no lo vamos a tomar en las mañanas, frío o tibio, y nos va a ayudar a empezar con la quema de grasa. Ok, después de ahí nos toca de snack un té. Puede ser té negro o puede ser cualquier otro té que tú quieras, o café, que ya quedamos que el café sin leche, sin crema, solamente esté bien. Y ni leche de almendras ni de ninguna, porque no toca ahí. Y si consigues o si prefieres un té, pues puede ser cualquier té. Por ejemplo, está el té verde, que nos ayuda a desinflamar nuestro cuerpo. Está el té de canela, que nos ayuda a bajar la presión arterial. Está el té de menta, que nos ayuda a la digestión. Está el té oolong, que también nos ayuda muchísimo a nuestro hígado y a desinflamar nuestro cuerpo. Está el té negro, que nos da mucha energía, casi igual que el café, pero sin embargo no altera la presión arterial como el café lo haría. Así que hay muchas variedades de té, tú escoge el que tú quieras, el que te guste o el café, ¿verdad? Eso es a media mañana, 3 horas después de haber hecho nuestro cóctel de fruta, que ya se me estaba olvidando. A la hora del desayuno nos toca cóctel de fruta. Entonces, viene que nos toca papaya. A quien no le guste la papaya, la puede cambiar en todo caso por ejemplo, melón o por sandía. Ahí viene media taza de papaya, sería media taza de melón o media taza de sandía. Una taza son 250 mililitros, o sea, una tacita de tamaño promedio, así normal, ¿ok? Estas semillas que tiene la papaya, estas semillitas negras, son súper buenas para ayudarle a nuestro intestino. Son prebióticas y probióticas, así que las amo, no las tiro, las guardo. De hecho, siempre que guardo mi papaya trato de guardarlas así. Y cuando no las utilizo tanto, las guardo en el refrigerador en una vasijita cualquiera y las puedes estar consumiendo. Ahorita les voy a decir cómo. Voy a cortar de aquí. Es un pedacito chiquito de papaya porque nada más media taza, ¿ok? Pero si no quiero papaya, lo cambio por otra verdura, por otra fruta. Ok, este ya está así el pedacito. Aquí le vamos a quitar la cascarita. Y las semillas se las voy a dejar. Yo me gusta consumir alrededor de unas 5 a 7 semillitas porque son un poquito amarguitas. Y ya sea que las consuma así, o sea, como capsulita, una cucharada me la tomo, o a veces las agrego a los licuados, por ejemplo, a las ensaladas, que ya revuelto con todo, pues ni te das cuenta. Pero son un poquitito amargas, tampoco es como que saben muy feas, no. Aquí son muchas, entonces le voy a quitar un poquito, y ahorita las guardamos, las vamos a reservar. Ok, y cortamos nuestra papaya en cuadritos para contar nuestra media taza. Que la papaya, pues ya saben, nos ayuda muchísimo al proceso de digestión. Por toda la fibra que tiene, también nos ayuda a bajar el colesterol, nos ayuda a bajar grasita. Déjenme saco una vasija donde lo vamos a poner, porque tengo un súper desorden, ¿no? Porque no he estado encargada yo de mi cocina todo este tiempo, pero bueno. Ajá, así, esto va a ser un cóctel de fruta, ¿ok? Aquí voy a reservar mis semillitas para no tirarlas. Y aquí le eché unas cuantas semillitas, ¿ok? Nos toca con media manzana. Yo escojo manzana verde porque la manzana verde tiene menos azúcar que la roja. También nos ayuda a la circulación de la sangre, también le ayuda al corazón. Así que bueno, pues es una muy, muy buena opción. Media manzana, tamaño promedio, porque luego quieren agarrar manzanas tamaño Blancanieves, entonces agarro un poco menos de media si está tan grande esa manzana. Y esto nos va a dar carbohidratos, nos va a dar vitaminas, nos va a dar fibra. Yo lo corto así chiquito. Y va a ser un desayuno completo. Vamos a agregarle pepino para agregarle un poquito de verdura. Este pepino también está súper grande, entonces agrego un poquito menos de la mitad.
A mí me gusta quitarle la cáscara porque es donde tiene la mayor cantidad de pesticidas. Si es orgánico, pues qué padre que lo pudiste comprar orgánico, no se la quitas. Y porque fibra tenemos pues acá, no necesitamos tampoco tantísima fibra. ¿Qué pasa si comemos fibra además? Pues que también va a ser el efecto contrario y me va a estreñir. Y quien tenga, por ejemplo, colitis, lo que puede hacer es quitarle las semillas al pepino, ahorita lo van a ver, y eso va a hacer que lo digieran mucho mejor. Todas las semillitas de las verduras, así las muelas, son muy pesadas para el intestino de digerir, entonces lo mejor es quitárselas. Entonces lo partiéramos a la mitad y si tú tienes colitis le quitas todo esto. Haríamos así, se lo voy a quitar una parte. Y ya, ok, y ya te quedaría así. Y entonces ahora sí lo puedes utilizar. Que el pepino nos va a ayudar para nuestra piel. Algo muy importante de cuando bajamos de peso es cuidar nuestra piel. Porque si te quieres encargar de cuidar de peso y después ver la piel se va a colgar y después va a ser muy difícil o ya no vas a poderla pegar igual. Para eso también es muy importante el ejercicio. Siempre recomiendo yo que junto con la alimentación hagan ejercicio. ¿Qué ejercicio? El que más te guste hacer. Y si no te gusta ninguno, pues vete a caminar. Porque sí, también hay gente que no le gusta hacer ejercicio. Entonces salir a caminar, salir a bailar, todo eso cuenta como ejercicio y trata de hacerlo por lo menos 3 días a la semana, sería lo mínimo. Y por lo menos 30 minutos, ¿sí? Eso le va a ayudar tanto a tu piel, a tu metabolismo, a controlar ansiedad. Nos ayuda muchísimo el ejercicio, así como comer de manera correcta. Cuando hago un plan de alimentación y tengo mucha ansiedad, es porque no tengo los nutrientes necesarios, ¿ok? O porque, también puede pasar, les puede doler la cabeza, o me puedo sentir así como con más ansiedad porque comía mucho azúcar, consciente o inconscientemente se tomaban las soditas, se comían el panecito, se comían tal cosa, y cuando lo dejas de consumir, pues obviamente tu cuerpo dice, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con ese azúcar que teníamos? Entonces, pues sientes ese cambio, puede ser 2, 3 días que te sientas un poquito diferente. El comer fruta nos ayuda cuando nos duele la cabeza y estoy haciendo un plan de alimentación porque va a elevar el azúcar de una manera natural. Entonces, si te sientes así, puedes comer un poquito de fruta. Voy a agregarle un poquito de fresas. En este caso yo compré fresas congeladas. Pueden ser fresas frescas o congeladas. Las fresas son de la fruta que menos azúcar tiene y nos ayuda mucho también para la circulación de la sangre, como para las personas que tienen venitas varicosas o para las personas que tengan hipertensión, la fresa también nos ayuda mucho. Y se las voy a agregar nada más así. Yo, la presentación no es lo mío, pero lo sabroso sí. Así que ya que lo prueben van a ver que sabe súper rico. Vamos a hacer esto así. ¿Y dónde está nuestra proteína? Le vamos a agregar nueces o crema de cacahuate. Esto es proteína vegetal. Entonces puedes agregar nueces, así como estas que tengo aquí, que nos menciona... 3 piezas de nuez. 3 piezas de nuez son 3 nueces completas, que son 6 corazones, 6 mitades, ¿ok? Y si no, puede ser una cucharada de crema de cacahuate. Recuerda, dijimos que tiene que ser sin azúcar y sin nada más agregado. Y si no, pues almendras pueden ser o cacahuates. Ahí lo menciona en su menú, así que revísenlo. No se lo voy a agregar ahorita porque yo voy a agregar la crema de cacahuate y se lo voy a agregar cuando ya me lo vaya a comer. Pero así quedaría nuestro cóctel, que es el desayuno de mañana lunes. Después nos toca el té, que les platicaba que podía ser cualquier tipo de té. Pero vean lo rápido que es esto. Esto es súper rapidísimo. Y sí, esto lo puedes preparar hoy, taparlo, guardarlo y comerlo mañana en la mañana. ¿Se te complica hacerlo así como cóctel para comerlo? Pues lo licúas con agua y te lo haces como un licuado. Y va perfecto también y te lo vas tomando en el camino. Amo los licuados, yo creo que sí lo saben. Se come toda esa fruta, se come toda esa fruta. Tampoco es como que te sientas hasta que te lo acabes. Oiga, no. O sea, esto se trata de comer. Esa es la porción máxima que me puedo comer. Pero si yo llené con menos, no pasa nada. A lo mejor lo que me sobró me lo como como snack más tarde. O a lo mejor ya no me lo como y se lo doy a alguien. Y no pasa nada, ¿ok? Bueno, a la hora de la comida nos toca un club sándwich. Este es un lonche de pollo. Lo puedes hacer como lonche de pollo o como tacos de pollo, porque cada rebanada de pan equivale a una tortilla. Así que vámonos de este lado. Aquí estaba preparando eso. Y para este sándwich de pollo vamos a guisar cebollita y morrón. Pueden utilizar aceite de coco. Sí, aceite de coco. Tengo un video donde les explico la maravilla del aceite de coco. Así que no lo dejen de utilizar siempre y cuando sea prensado en frío. Así que revisen bien mi video. Estoy también en YouTube como nutróloga Nayeli y ahí pueden ver. Y puede ser si no aceite de aguacate.
aceite de aguacate cualquiera. Estos son los dos que yo utilizo. Si tú utilizas otro, bueno, esta es mi recomendación, porque estos ayudan a nuestro corazón. Este ayuda a prevenir Alzheimer. Este nos ayuda a bajar el colesterol. Ayuda a acelerar nuestro metabolismo, el de coco. Todo eso, ¿ok? Entonces, bueno. Lo que vamos a hacer es que yo tengo aquí mi pollito. Ahorita lo vamos a guisar. Lo puse aquí en este sartén. Voy a poner aquí en la orilla. Lo que vamos a hacer es que vamos a guisar tantito chilito morrón con cebolla y con el pollo para darle un sabor diferente. Yo este pollo solamente lo herví en agüita, la puse al fuego a hervir y listo, ¿no? Eso fue lo que hice. Voy a cortar cebollita, ¿qué cantidad? La que tú quieras. Acuérdate, todas las verduras son libres. ¿Puedo ponerlo crudo? Puedo ponerlo crudo, que de hecho todas las verduras crudas pues tienen mucho más vitaminas. El morrón puede ser verde o rojo, o del que quieras. Este chile morrón, que tiene 4 puntitas, es menos picoso que los que tienen 3 puntitas. Entonces, depende de si a ti te gusta lo picoso o no. Todos los chiles morrón, como quiera, y todos los chiles ayudan a la quema de grasa. Tienen capsaicina que ayudan a acelerar nuestro metabolismo. Así que si te das cuenta, todo tiene un porqué en este plan. Así que hazlo tal cual y vas a ver los mejores resultados. Ok. Voy a cortar también el pollito, así como en tiritas. Yo lo pongo a hervir primero y de esta manera el pollo va a perder gran parte de esa agüita que les inyectan, hormonas y demás, y gran parte del sodio que tiene, si no va a tener mucho sodio por todo lo que les inyectan. Esto es proteína animal. Quien compró el plan y sea vegano, tiene este menú en opción vegana, pero solamente quien compró el plan, gratis no está. Bueno, voy a poner ahí el pollito, a ver si ustedes lo alcanzan a ver, en el sartén. Voy a poner la cebollita y el chilito morrón. Y tú puedes ponerle aquí ajo, puedes ponerle pimienta. Todas esas especias naturales las puedes utilizar sin ningún problema. Voy a agregarle tantito aceite de aguacate. Y listo. Por mientras que eso va a estar, voy a voltear la tabla, que no me regañen. Y voy a cortar tomate. ¿Cómo desinfecto mis verduras? Pueden ver en mi canal de YouTube cómo lo hago. Yo solamente utilizo vinagre y bicarbonato. Y eso es todo. Ok, nos toca con panecito. Ya les decía, pan que sea integral. Puede ser pan o puede ser tortilla. Ya tú decidirás. Si no conseguiste un pan integral como buena opción, pues puede ser. El morrón es dulce. No sabe tan dulce, pero no es tan picoso como los que tienen 3 puntas. ¿Se puede usar la sal? Sí, sí, sí pueden utilizar sal. Yo recomiendo la sal rosa o sal del Himalaya. Por los minerales que tiene, pues nos ayuda para nuestra tiroides, para la circulación de la sangre, para no tener calambres y demás. ¿Puede ser pantín? Sí, puede ser pantín. Es muy buena opción. ¿Podemos usar mostaza? Sí, pueden usar mostaza. Nos toca con papa o camote y aparte zanahoria. ¿Qué es lo que hice aquí en este recipiente? Puse a hervir agua y puse zanahoria y papa en agua hirviendo, ¿ok? De esta manera los voy a cocer y ahorita les voy a platicar. Esto lo puedes moler, la papa y la zanahoria, molerlo y queda como un queso amarillo delicioso. De hecho, tengo la receta también en YouTube, voy a aparecer grabadora, pero es que quiero que vean las opciones que hay. Queda como un queso amarillo delicioso para este sándwich, es una cosa increíble, pero bueno, yo se los voy a enseñar a hacer como papas tipo a la francesa. Entonces lo escupo, quedan así. Que quede cocido pero que no se me rompa, ¿ok? Entonces lo puse a hervir en agüita. Voy a esperarme que el pollito esté un poquito más doradito y por mientras voy a cortar este aguacate. Le vamos a poner, ¿cuánto es un tercio de aguacate? Pues. Y lo divido en tres. Una, dos, tres, ¿no? Entonces una partecita de eso. Eso es un tercio. Ok, entonces a mi panecito, espero que ahí lo estén viendo, le pongo un poquito de aguacate, que es una grasa buena y que también es proteína. Voy a ponerle lechuguita. Aquí, en este.
En este platito lo vamos a ir poniendo. Estos son como 150 gramos de pollo. Ya les decía, esto es como la porción para un hombre. Yo estoy comiendo la porción para un hombre. Qué desorden hice, pero bueno. Ahorita lo arreglamos aquí. Ahorita lo arreglamos porque es mucho pollito y me lo voy a comer aparte. Una partecita va por aparte y otra va dentro así del sándwich. Del sándwich. Ahí va nuestro sándwich. Y ahora lo que voy a hacer es que en ese mismo sartén que hice el pollito, voy a poner las papas y la zanahoria. Voy a quitar más dulce, le voy a poner tantito aceite. Y ahí los dejamos dorar un poco y los voy así como volteando. Los vamos volteando. Le puedes poner pimienta, ajo, para que queden así como unas papitas a la francesa con pimienta. Y esto va a acompañar nuestro sándwich. ¿Ok? Bueno, y luego después de ahí, en la tarde nos toca manzana. Igual, dice manzana verde, pero si no conseguiste verde, la roja está bien. Una manzana de tamaño promedio es nuestro snack de la tarde. Si haces ejercicio, lo ideal es comer algo antes de ir a hacer ejercicio. Puede ser, por ejemplo, la manzana, te vas a hacer ejercicio y luego regresas y cenas. Es muy importante comer antes y después del ejercicio y tomar mucha, mucha agua. Para la hora de la cena nos toca una ensalada. Bueno, el sándwich así quedó más o menos con las papitas, ¿ok? Bueno, para la hora de la cena nos toca una ensaladita. Déjenme quito esto para que ustedes puedan ver un poco mejor. Nos toca una ensalada. Igual, si no lo quieres hacer como ensalada, te lo haces como licuado. Y es exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Vamos a poner aquí en este platito, por mientras, tantita espinaca o acelga, o las dos, la que tú prefieras. Yo voy a poner así las hojitas. Nos tocan champiñones, qué cantidad, las que tú quieras. Pueden ser champiñones de estos grandes, pueden ser champiñones chiquitos, crudos o cocidos. Esto es proteína vegetal también, los champiñones. ¿De Pantin son 4 rebanadas? Sí, si es Pantin que tenga menos de 30 calorías por rebanada, sí. ¿Puede ser pera? Sí, también puede ser una pera en lugar de una manzana. Muy bien, muy buena opción. Ok, voy a cortar el pepino. ¿Para la cocina es mejor el aceite de coco? Sí, es mucho mejor el aceite de coco. ¿Se puede tostar el pan? Sí, lo pueden tostar, claro. Para que les quede mucho más rico. Ok, vamos poniendo así todo. Así, así. Ay, a mí me encantan las ensaladas con fruta. Yo no sé ustedes, pero yo las disfruto de una manera increíble. Porque las ensaladas así tal cual no son mi hit. Pero ya que tienen fruta, bueno. Bueno, es otra cosa. Igual, puede ser manzana o pera. Puede ser naranja también. También queda muy rica con naranja. Vean cómo se va, no sé si lo van a lanzar a ver, oxidando la manzana. Yo esta ensalada me lo voy a tener que comer hoy, como sacrificio. ¿Por qué? Porque esta ensalada sí se recomienda, por ejemplo, que la manzana la vayas cortando en ese momento, porque cuando se pone así cafecita va perdiendo ahí sus propiedades. Así algunas verduras se van oxidando y van perdiendo propiedades, entonces eso es importante. Nos toca con un betabelito, bueno, un pedazo de betabel. Lo puedes rallar, en este caso lo voy a cortar así nomás para que ustedes lo vean. Y todo puede ser crudo o cocido, como tú prefieras.
crudo o cocido, ¿ok? A mí me gusta así crudo. Pero bueno, hay gente a la que no le gusta y lo pueden probar cocido y les va a gustar mucho más. Y nos toca con pollito, por eso yo había hecho tanto pollo. Ya recordé, con tiritas así de pollo, que puede ser del que hiciste para la comida, pues ya lo haces para la cena. ¿Sí? Y nos toca con o aceite de aguacate o aceite de oliva, puede ser porque va a ser crudo. Cuando usamos aceite de oliva siempre se recomienda que sea crudo o con aguacatito. Cualquiera de las dos opciones y ya se lo agregas. O sea que no nos toca ninguna otra vinagreta, o sea que no le puedes poner aderezo porque no lo indica aquí. Solamente eso. Puedo ponerle limón, puedo ponerle sal, puedo ponerle pimienta, ajo, todo eso sí. Mostaza, también decíamos que sí y ya. ¿Vas a llenar, tú crees? ¿Un platote? Y aparte, todas las verduras son libres. Tú le puedes poner zanahoria si tú quieres, tú le puedes poner apio, le puedes poner lechuga, todas las verduras que tú quieras. Así es nuestro día uno. Fácil, sencillo, rico y aparte saludable.